Wow, Chimbote me ha parecido muy bonito, lo malo es que hay un sector que apesta bastante. Pero ahí me pareció espectacular, Chimbote. ¿Qué te pareció la comida? La comida muy buena, muy ¿Qué buena. ¿Qué platos has probado aquí en Chimbote? Estofado de gallina, el cabrito y un ceviche que quedó espectacular. ¿Y la gente de Chimbote? ¿Qué el jugoso, buenazo. ¿La gente es muy chévere, ustedes han visto acá de repente en la cámara, la gente nos trata espectacular. Y bueno, nada, agradeciendo al público chimbotano por esta bonita corriente. ¿Los sitios turísticos de Chimbote que has visitado? Todavía no he ido a visitar, voy a visitar, sí. Aún hay tiempo todavía. Aún hay tiempo, yo recién llegué y estoy pero en ajetreo, pero vamos a visitar. Hemos visto impresionantemente todo el espectáculo que has mostrado. Gracias. ¿Cómo haces para hacer esa hipnosis? Primero se estudia psicología, de ahí agarra una rama que es lo que es hipnópata. Y bueno, nada, con muchos años práctica también, ¿no? La gente que ha asistido aquí, ¿qué le dices a todo el mundo? Bueno, nada, como la persona, que la gente que no cree en lo que es la hipnosis, pueden venir acá al circo y comprobar si es verdad o es mentira lo que nosotros hacemos. Solamente les digo que ustedes mismos tienen la oportunidad de probar esto, si es verdad o mentira. Y ustedes van a saber si es o no. ¿Has llevado el curso de hipnoterapia? Claro que sí. ¿Cómo esto lo desarrolla con la gente? ¿Esto es una muestra para su salud? ¿Podría ser eso? Claro, yo también hago tratamiento con las personas. A partir de las 4 horas estoy haciendo tratamiento con las personas que tengan fobia, miedo, estrés, trauma, dolor, ansiedad, preocupaciones, subir o bajar de peso, mejorar su actitud, autoestima, olvidar a alguien, de repente dejar un vicio, cigarro, alcohol, drogas. Se puede ayudar violaciones, maltratos, abusos. Se puede ayudar con lo que es la hipnosis. Las personas que quieran saber lo que es la hipnosis, bueno, ya saben, pueden venir acá o informarse por internet para que vean que acá no le estamos mintiendo, pueden saber mucho más también en eso. ¿Estás dando tus consultas aquí cuando a partir de las 4 de la tarde, las personas que quieran asistir lo pueden hacer. Acá en el circo está esperando todo el mundo a partir de las 4 de la tarde, si quieren tenerse un problema psicológico con la hipnoterapia. Para despedirnos, Aikir, un llamado a toda la población de Chimbote. Bueno, a todos Chimbote, los esperamos en el circo del horror. La Christian April los espera en este espectáculo.